días más de 1.500 hogares se incendian y se pierden aproximadamente 18 vidas diarias en los Estados Unidos. Lo peor de todo es que más de la tercera parte de las víctimas son niños pequeños. Una casa se puede reemplazar, pero un niño no. Pensando en esto, aquí en los estudios Disney nos hemos preguntado, ¿se puede hacer algo para prevenir estas tragedias? La respuesta es sí. En la mayoría de los casos, solo se necesita pensar un poco antes de actuar. Así que, contando con la cooperación de las autoridades del cuerpo de bomberos, hemos preparado una película para demostrar esto. Aquí tenemos un instructivo para prevenir incendios. Por supuesto que lo mejor es no tener ningún incendio. Pero a pesar de las precauciones, un fuego puede empezar. Y si eso sucede, lo que ustedes hagan en los primeros minutos significará la diferencia entre la vida y la muerte. A esto se refiere nuestro relato, así que demos marcha atrás y volvamos a empezar. Esta casa está en una calle de cualquier ciudad. El tío Donald, jefe de la familia, está descansando y ampliando sus conocimientos después de un día de trabajo agotador. Él atiende su casa y a sus sobrinos, pero como la mayoría de nosotros, es apático respecto a los incendios, porque piensa que él nunca tendrá uno. Dice la maestra que debemos tener un plan para salir de la casa si hay incendio, tío Donald. Y mira, dibujamos toda la casa para que veas todas las puertas, ventanas y escaleras. Más muy interesante, pero aún más que tío, la maestra dice que debemos tener dos salidas en cada habitación como esta. Y debemos señalar un lugar para reunirnos afuera y saber que todos estamos a salvo. Y dice la maestra que debes poner una escalera plegadiza en las ventanas altas. Y mira, tío, la maestra dice que debemos tener un silbato para despertar a todos en caso de incendio en la noche. Ni siquiera vio el plano. Y el silbato. Le daré una lección. ¿Yo? Soy quien te obliga a tener precaución. Tu sentido común, ¿entiendes? Lo que hiciste con los chicos estuvo muy mal. ¿Para qué los mandas a la escuela si no quieres que escuchen a la maestra? Tú debiste escucharlos. Te estaban diciendo cómo salir de la casa. No durante un incendio. Ven conmigo, tienes mucho que aprender. Vamos a estudiar tu casa. Tiene buena distribución. Alcobas arriba, sala y comedor abajo y escalera al centro. Empecemos con un problemita en tu sala. ¿Recuerdas el cable que ibas a cambiar porque estaba desgastado? Supón que se juntan los cables descubiertos. Ese calor bastaría para que la alfombra empezara a arder. Después seguiría el sillón. Puede no haber llamas por mucho tiempo, pero sí gran cantidad de humo. Y el humo contiene gases tóxicos que son los que matan más gente durante un incendio. El aire caliente hace que el humo suba al segundo piso por la escalera que actúa como chimenea. Toda casa es como una caja y se llena de humo de arriba hacia abajo. Sucede igual con las casas de un solo piso. Ahora te pondremos en tu cama dormidito y veremos lo que puede pasar. Ya ves, dejaste la puerta abierta como de costumbre. El humo entrará fácilmente del pasillo y empezará a llenar tu habitación. Como te dije antes, se llena de arriba hacia abajo. La parte alta estará llena cuando despiertes. Saltas de la cama, respiras el humo y... un pequeño caso de monóxido de carbono. Uno de los gases que se mezclan con el humo. No puedes verlo ni olerlo, pero ahí está. A veces un par de inhalaciones bastan para marearte y hacer que te desmayes. Sí, podría significar tu muerte. El 80% de las víctimas de un incendio ni siquiera vieron las llamas. Ahora veamos
lo que habría sucedido si hubieras tenido la puerta cerrada. Una puerta cerrada impide que el humo en cantidad y aún el calor y las llamas penetren en la habitación durante 15 o 20 minutos. Claro que tú acostumbras usar las salidas normales como esa puerta, pero tócala primero. Si está caliente, no debes... ¡No, no, no la abras! Entró el aire supercaliente, tan solo una inhalación y adiós. Ven acá, digamos que te libraste de esto también. El problema es tiempo, no te queda mucho. La temperatura aquí puede subir a 1000 grados en 2 o 3 minutos, porque el aire supercaliente sigue entrando. No hay llamas, pero las habrá pronto. Cierra la puerta para mantener el calor afuera. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Algo tonto como intentar salvar el baño y la foto del abuelo? ¡Olvida eso! ¡Debes salir pronto! ¡Es lo primero! ¡No dejes que el pánico te apodere de ti! ¡La ventana, claro! ¡Es la única salida! ¡Pero no olvides! ¡Que estás en el segundo piso! Ya te diste cuenta, ¿verdad, amigo? Puedes arriesgarte si quieres, pero ¿qué hay de los niños? ¿Vas a dejar que les pase esto sin hacer nada para evitarlo? ¡Debes preparar un muy buen plan! Te daré otra oportunidad. Escucha, haz lo que yo te diga. Anda, amigo, toma ese plano de los niños. Ponlo en un lugar donde todos puedan verlo. Anota todas las cosas que deben hacerse, ¿ya? ¡Ahora hazlas! Pon una puerta en ese cuarto en vez de la que solo se abría hacia el pasillo. Asegúrate de que las ventanas se abran fácilmente y de que los niños puedan quitar los mosquiteros desde adentro. Y no olvides esa escalera plegadiza cerca de la ventana de tu alcoba. ¡Ah! Y también coloca una escalera extra que pueda ser usada por alguien desde afuera. Reúne a todos y entérales de lo que hay que hacer. Y cerciórate de que los niños sepan que no deben esconderse bajo la cama ni dentro del ropero. Los chicos acostumbran a hacer eso cuando se asustan. ¡Eso! Empieza la instrucción con los niños en la cama, pues el momento más peligroso es cuando todos duermen. Ahora ve a tu cuarto y suena la alarma. Debes asegurarte que los niños salgan de la cama sin ponerse de pie, que se mantengan cerca del suelo porque el poco aire respirable estará ahí. Diles que toquen la puerta y que si está caliente, ¡no la abran! Después de venir a la salida de emergencia, sí, la ventana, y salir al techo del portal. ¡Sal tú por la escalera plegadiza de tu cuarto! ¡Ve por la escalera extra que está afuera! ¡Llévala hasta el portal! ¡Y ayuda a bajar a los niños! ¡Lo lograste! ¡Están a salvo! Ahora que todos están afuera, cuéntalos. Asegúrate de que nadie se quedó adentro. Ahora es cuando puedes designar a alguien para que llame a los bomberos o para que le pida a algún vecino que lo haga lo más pronto posible. Un momento. Me parece que esto no fue solamente un simulacro. No te preocupes, amigo. Ya llamé a los bomberos. De nada. ¿Con quién estamos hablando, tío Dolz? ¡Oh! ¡Yo todavía vivo! Pase lo que pase ahora, la familia del tío Donald está a salvo porque supieron lo que debían hacer. Así que en conclusión... ¡Ey! ¡Un momento, amigo! ¡Aún falta algo! ¿Sí? Sí, si tu casa es diferente y no puedes pensar cómo preparar un plan, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Bueno, pues les preguntaré a mis nietos. Ellos van a la escuela y deben saberlo. Me parece muy bien. Pero si no tuvieras nietos, ¿qué es lo que harías, eh? Llamaría al cuartel de bomberos. Sé que me ayudarían con mucho gusto. ¡Muy bien! Eso es pensar con la cabeza. ¡Te felicito! No olvides que leí el libreto. Además, soy jefe de batallón del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles. Honorario, claro. Gracias, bombero. En conclusión, lo más importante es... Como sea, hay que tener un plan. Me quitó las palabras de la boca.